cualquier cirugía los riesgos son infecciosos, los riesgos son inflamatorios, pero el principal riesgo en un trasplante de córnea es el rechazo corneal. El rechazo quiere decir que el organismo no adquiere el nuevo tejido y en unos meses empieza una inflamación dentro del botón corneal o del injerto que estamos poniendo, en este caso de un cadáver, se empieza a inflamar, se empieza a opacificar esa córnea, eso se llama un rechazo corneal.